aquí con M de menopausia, como usted se puede dar cuenta. Y esta mañana nos acompaña el odontólogo Servando Valle. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, a todos, gracias. Y vamos a hablar acerca de la salud bucal en esta etapa, porque fíjate, todo nos pasa, ¿eh? Cambia toda nuestra vida con esto de la falta de la menstruación, de la regla. Y ahí vienen tantos síntomas que se presentan en nosotras que la higiene bucal, si no se llevó bien, hay repercusiones. Sí, pensamos, ¿no es así? En todo y muchas veces nos olvidamos de la boca, que también sufre de cambios dentro de la menopausia. Platíquenos, doctor. Así es. Uno de los cambios más importantes que hay, ¿cuál es? Baja lo que es el flujo salival. Si baja lo que es la cantidad de saliva en boca, ¿qué va a pasar? Lo que es la saliva en nosotros nos ayuda a limpiar lo que es nuestra boca, arrastra lo que es las bacterias, y al arrastrar lo que son las bacterias, obviamente disminuye un poquito la cantidad de, el tipo de bacteria que forma la enfermedad de la encía o lo que forma la caries. Si la bacteria baja en nuestro que es la cavidad bucal más que nada, ¿qué va a pasar? Se nos va a quedar adherido lo que es la placa bacteriana sobre el diente, va a formar problemas tanto de encía como enfermedad periodontal, que ahí ya nos afecta lo que es el hueso. Si el flujo salival sigue modificándose y llega a ver muy leve, se nos va a acabar lo que es la boca seca, nos va a dar la lengua, se van a formar como unas fisuras. Sí. Obviamente esas fisuras, ¿qué es lo que va a pasar? Nos van a lastimar a la hora de estar comiendo alimentos como limón o chile, okay. Cosas que tengan... Irritantes. Ajá. Entonces, otra cosa bien importante, una vez que lo que la boca seca nos empieza a producir, obviamente los labios también se van a deshidratar. ¿Qué va a pasar? Se van a formar unas le llamamos nosotros queilitis angular, que es cuando se corta la fisura del... Comúnmente conoces como boquillas, ¿no? Que exactamente. Son partiduras así en la orilla de la boca. Ajá, eso es lo que va a empezar a provocar. Otro cambio también muy importante que hay en lo que es cuando... Es un cambio muy importante este, porque una vez que se modifica la cuestión hormonal, obviamente, como lo mencionas, es un cambio completo, ¿no? Uh-huh. No nada más es, no, nada más me va a pasar esto, o a la boca no me va a pasar absolutamente nada. Claro que sí, obviamente la densidad ósea se modifica. Al modificar... Por la falta del calcio, ajá, en todo el cuerpo, ¿no? Exactamente. Al modificarse la densidad ósea, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos un problema en cuanto a la encía o en cuanto al hueso, obviamente el hueso se nos va a perder mucho más rápido. Se va a debilitar el diente, pues. Se va a debilitar, exactamente. Ahora, antes de continuar con este tema, que lo del hueso, ahorita hablaba de la saliva, que se pierde ese flujo, incluso se vuelve un poco más densa la saliva, porque yo he notado en señoras y señores mayores que normalmente hasta cuando hablan su saliva es mucho más espesa, se las acumula en la orilla de la boca. ¿Tiene que ver eso con la menopausia? Sí, es por los cambios hormonales, absolutamente. O sea, sí, sí, es que por eso ya la saliva no es tan líquida, que es mucho más espesa. Es mucho más espesa y obviamente el flujo no está corriendo dentro de lo que es la boca. Aquí lo que es bien importante es hidratarse mucho. Okay. El hecho de hidratarnos, de estar tomando mucha agua, nos va a ayudar obviamente a estimular un poquito lo que es la saliva y que el flujo vaya cambiando y nos vaya arrastrando lo que es la bacteria, lo que es en bacteria en boca disminuye un poquito también. ¿Se puede corregir ese flujo por completo o es simplemente el agua lo que va a estar ayudando a que la bacteria se mueva? Hay estimulantes para la saliva, pero, o hay, de hecho, hay saliva artificial también. Ay, ¿cómo? Hay un líquido que los pacientes lo utilizan. Pero es muy incómodo, los pacientes no lo quieren. Nada más con que nos lo mencione nos da un poquito de asco. Ahora, esto no solamente se da en las mujeres, ¿eh? También los hombres que están atravesando por la andropausia, por eso tocamos ya este tema, porque como que vamos los dos, ¿no?, con este cambio de etapa en nuestra vida, y esto también se presenta. Tanto en hombres como en mujeres van a sufrir lo que es la xerostomía, que es la boca seca. Van a sufrir también. En mujeres es más frecuente si nosotros no nos atendimos antes de los 45 años, no llevamos una vida sana en cuanto a salud bucal, en cuanto a salud general. Ahí sí el problema se nos va a acentuar un poquito más. Se va a agudizar. Para las personas que empiezan a tener pues falta de calcio y que se les empieza, no sé, a sentir que se les mueven los dientes, ¿hay alguna manera de revertir esto? Si ya tuvimos pérdida de hueso, podemos detener la pérdida. ¿Cómo? Se hacen curetajes abiertos, se limpia por debajo de la encía y eliminan lo que es el sarro, que es lo que está provocando que se pierda el hueso. Si nosotros tenemos una buena salud o ya tenemos un buen récord de años atrás, no significa que voy a llegar a la menopausia y voy a perder hueso. No, eso no es un factor, no necesariamente. Por eso es tan importante llevar toda una higiene bucal
adecuada y correcta durante los primeros años de nuestra vida, bueno, durante toda la vida, vaya, para cuando llegue esta etapa ya ir con armas, ¿no? Así es bien importante aquí lo que es la prevención. El hecho de que nosotros ya tengamos tiempo yendo a nuestra consulta cada 6 meses nos va a ayudar a que cuando se presente el problema va a ser muy leve y lo podemos arreglar rápidamente. Perfecto, sería entonces todo, doctor, hasta ahí. Así es. Perfecto, así que bueno, un dato importante que tenemos que tomar en cuenta, seguiremos hablando de más puntos que usted deberá conocer acerca de esta etapa en la cual todas las mujeres, sin duda alguna, estaremos atravesando. Así que por el día de hoy, Servando Valle, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Nosotros continuamos con más. Del otro lado está nuestro compañero Edgar.